Axel Brody ya es desbloqueable en el juego y este abre la puerta a futuros personajes. Vamos a analizarlo el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez, como dije, ya tenemos a Axel Brody dentro del juego. Para desbloquearlo simplemente hay que pasar la planta número 22, como dice aquí. Y con eso ya obtenemos a nuestro nuevo personaje, Axel Brody. Este no tiene su carta insignia, el disparador volcánico, no sé qué cosa, Doomfire. Suponíamos eso debido a las habilidades, ahorita también vamos a verlas. Pero para el que ya le urja tener al monstruo, desde que se desbloquea, hay, igual que los personajes de 5DS, igual que los personajes de Zexal, la primera habilidad que te dan es para tener el disparador volcánico. Y te dice, al principio del duelo, añade a tu deck dos cartuchos volcánicos, un fuego de la perdición volcánica, un acelerador de llama y un acelerador de llama triple. Y además puedes usar los siguientes efectos, que básicamente es como evolucionar. Si tienes el acelerador de llama, puedes evolucionarlo al triacelerador. Y si tienes el triacelerador, lo puedes evolucionar a el monstruo insignia. Bueno, en realidad acelera el deck, o sea, lo añade desde el deck a la mano, dependiendo de lo que te salga. Entonces, básicamente nada más necesitas tener dos cartas, de preferencia esta para poder empezar a hacer todo. Pero bueno, con que tengas esta y alguna de las otras dos, ya la hiciste. Activas la habilidad para agregar la otra. ¡Pum! Y la razón por la que está el cartucho volcánico es precisamente para los efectos de todas las demás cartas, que es el descarte. El acelerador destruye un monstruo del oponente si descartas a el cartucho. El triple acelerador, lo mismo, descartas, pero este inflige daño, además de la destrucción que hace. Y por último, el fuego, el Doomfire, pues, este ya nada más es cuando destruye un mono, destruye todo lo demás. Y ahora sí le haces un poco de daño extra. Y digo, este no tiene tanta relación con el cartucho, pero es más para las otras dos cartas. Vale, y ahora sí nos vamos a lo que es Axel Brody en sí. Vamos a ver cuáles son las cartas que contiene y también todas sus habilidades. Primero, Alma de Fuego. Ya habíamos visto este en filtraciones, ya habíamos dicho que iba a ser para subir de nivel Axel Brody. Así es que tu adversario roba una carta, seleccionas un monstruo pyro de tu deck y lo retiras del juego para infligir daño igual a un cuarto del ataque del monstruo retirado. No le veo gran cosa porque no va a hacer tanto daño. Además que estás ayudando mucho a tu oponente. O sea, robar una carta es muy bueno en el juego. Entonces, Luego, una carta que precisamente estaba pensando que iba a ser para la siguiente mini caja, pero que fue para este, ¿ve? Soldado de Asalto de Fuego. Cuando invocas esta carta, puedes mandarla al cementerio para infligir 500 puntos de daño a tu adversario. Ok, la sacrificas nada más. Tampoco no es la gran cosa. Luego tenemos la UR contra ataque volcánico, le que habíamos dicho que sí iba a salir con este güey. Cuando recibes daño de batalla mientras esta carta está en tu cementerio, destiérrala si hay otro monstruo de fuego que no sea este mismo. Inflige daño a tu adversario igual a la mitad de la cantidad de daño de batalla que recibiste. Lo habíamos dicho era la mitad ahora. Todos los efectos de daño de efecto son nerfeados. También tenemos al dragón de la llama solar, que por cierto lo leí mal la otra vez. Mientras controles otro monstruo tipo pyro, esta carta no puede ser atacada. Ya había leído que no puede atacar, pero era no puede ser atacada. Y durante cada una de tus end phase, inflige 250 puntos de daño a tu adversario. Entonces está muy bien porque, según yo, si tienes dos güeyes de estos, haces 500 puntos de daño y además no pueden atacar a ninguno de los dos. Que, está bien. Como habíamos dicho antes, iba a venir esta carta también. Disparador disperso volcánico. Si es mandada al cementerio, inflige 250 de daño al adversario. Si esta carta es mandada al cementerio por el efecto de una carta, por el acelerador de la llama, puedes mandar al cementerio dos de estas cartas desde la mano y Odek destruye todos los monstruos que controla tu adversario. Muy buena. Luego tenemos segunda copia del Alma de Fuego, segunda copia de Asalto de Fuego, segunda copia del Contraataque Volcánico, segunda copia del Dragón de la Llama Solar. Luego nos pasamos a segunda copia de este, tercera copia del soldado, tercera copia del contraataque volcánico, tercera copia del disparador. Así como habíamos pensado, tenía que venir sí o sí este hoy a 3 para poder activar su segundo efecto. Tercera copia del solar y otra carta mágica. No viene la tercera copia de la carta mágica, la primerita, ni idea del por qué, pero bueno. Muro volcánico. Una vez por turno puedes enviar 3 cartas de la parte superior de tu deck al cementerio
Por cada monstruo de tipo Pyro enviado al cementerio con este efecto, causarás 250 puntos de daño de efecto a tu oponente. Tus monstruos no pueden atacar durante el turno que te hace este efecto. Vale, muy bien. Y más si tu deck está lleno de monstruos que en el cementerio hagan más daño o que cuando se envíen hagan más daño, como lo es este wey. Entonces con esto va a hacer un montón de daño. Ahora entendemos el por qué tienen que partir a la mitad todos los daños de efecto, teniendo a todos los monstruos volcánicos que trae Axel Brody. Vale, y ahora sí nos pasamos a lo que son las habilidades. Primera, robar sentido fuego, me genérica. Luego tenemos, de hecho creo que Axel tiene la mayor cantidad de habilidades únicas, o sea, habilidades que son exclusivas para él, ya que son como 9 habilidades desde un jalón. Solamente creo que le hace falta una sola habilidad de las filtradas, luego la veremos. Y bueno, primera habilidad única, reserva del acelerador de llama. Se puede usar mandando uno o dos monstruos volcánicos desde tu mano a tu cementerio. Elige una cantidad de cartas acelerador de llama de tu deck o tu cementerio, igual el número de cartas que hayas mandado al cementerio desde tu mano, y añádelas esas cartas a tu mano. Esta habilidad se puede usar una vez por duelo. Vale, simplemente un acelerador, listo. Buena habilidad para ya tener las dos cartas, así ya puedes reducir el número de cartas que tengas de cada uno de los aceleradores. El único problema que le veo es conseguir las cartas. Vas a tener que comprarte la caja vieja donde viene pues todas estas cartas, ¿no? Luego nos vamos a la siguiente habilidad, recuperación del acelerador de llama. Devuelve hasta 3 cartas volcánicas o acelerador de la llama de tu cementerio a tu deck. Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo. Es más si tu deck se enfoca más en tirar todas las cartas al cementerio. Ejemplo, con la carta mágica que estás tirando a cada turno 3 cartas. Con esto puedes recuperar un poquito de cartas para no quedarte sin deck o poder volver a activar la carta. Luego tenemos potencia de fuego máxima. Hasta el final del turno, un monstruo de tipo Pyro de fuego que controles gana 200 de ataque multiplicado por la cantidad de monstruos de tipo Pyro en tu cementerio. Esta habilidad solo se puede usar una vez por turno y 2 veces por duelo. Muy bien, igual y si creas cementerio puedes bufear un monstruo muchísimo con esto. Lo mejor es que no te pidan que sean monstruos diferentes según esto, así que está bien. Luego tenemos paso de robar, esto ya tienen muchos jugadores. Luego lucha en primera línea. Todos los monstruos tipo Pyro de fuego que controles ganan 200 de ataque y de defensa. Siento que es mejor la otra. Digo, aunque esta sea para todos los monstruos, la otra te puede dar muchísimo más ataque. Luego nos vamos a fuerza volcánica. Manda al cementerio un acelerador de la llama triple boca arriba y controles. Y juega un fuego de la perdición volcánica desde tu deck, tu mano o tu cementerio. Esta habilidad se puede usar una vez por duelo, ¿ok? Esta también es una muy buena habilidad para sacar al fuego de la perdición volcánica. Ya simplemente juegas triple de los aceleradores de la llama y nada más juegas una sola carta de fuego de la perdición y listo. Con la habilidad lo puedes sacar una vez que saques una copia de cada una de las otras. Luego nos vamos a despliegue del acelerador de la llama. Convierte un acelerador de la llama que controles en un acelerador de la llama triple. Esa habilidad solo se puede usar una vez por turno y 2 veces por duelo. Ok, muy bien, igual. Con este ya no tendrás la necesidad de jugar el acelerador de la llama triple. Te ahorran una carta. También está muy bien. Ya son 3 habilidades que mencionan los aceleradores para facilitarte la invocación del Doomfire. Luego tenemos el de deck de quemadura volcánica, que ya habíamos hablado antes. Igual que te puede acelerar el deck si tienen las 3 cartas. Y luego tenemos carga de ataque, que ya tienen varios. Aumento de vida gamma, que aumenta los 2500. Luego tenemos recargado. Se puede usar mandando uno o dos monstruos de fuego desde tu mano a tu cementerio mientras controlas una carta acelerador de llama. Elige una cantidad de monstruos volcánicos de tu deck igual al número de cartas que hayas mandado desde tu mano al cementerio y manda esas cartas a tu cementerio. Este lado se puede usar una vez por duelo. Ok, esto te sirve como para los cartuchos. Puedes tirar un cartucho y luego activar su efecto para sacar otro cartucho a la mano. Entonces te acelera muy bien el deck. Y lo mejor de todo es que te crea cementerio. Entonces igual, si tienes cartas que se beneficien del cementerio, muy buena habilidad. Y por último tenemos recarga de fuego. Se puede usar si solo tienes monstruos de tipo Pyro de fuego en tu mano. Devuelve todas las cartas de tu mano a tu deck y barájalo. Después roba la misma cantidad de cartas que devolviste a tu deck. Este le das a usar una vez por duelo.
Ok, es como un reload sin perder ni una sola carta. O sea, sin perder la carta de reload, pues. El único malo es que solo si tienes puro mono en la mano. Eso quiere decir que tienes cartas de magia y trampa, tendrías que colocarlas para poder activar la habilidad. Pero bueno, aún así siento que está bien la habilidad. Entonces, en conclusión, Axel tiene muy buenas habilidades, muy buenas formas de acelerar su deck, muy buenas formas también de jugar su monstruo insignia, porque de hecho nadie lo juega, o sea, desde que salió nadie lo jugaba porque es meh. Entonces tal vez esto ya le ayude un poco al deck volcánico, con tantas buenas habilidades y tantas formas de jugarlo, ya sacando cementerio, sacando al monstruo, luego que sea. Y lo mejor de todo es que es muy probable que la siguiente mini caja tenga varias cartas también de fuego para poder hacer más daño de efecto. A ver si nos traen también más cartas que al tirar al cementerio con esta carta puede hacer aún más daño para, bueno, hacerle más combo. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.